Bueno, pues una semana más y no hemos tenido un mal resultado. La semana pasada fue prácticamente plana para bolsas, tal vez un poquito bajista, con un viernes algo peor, pero ha habido días muy buenos. Y la semana anterior merece la pena recordar que fue una semana muy buena para bolsas, de más 5%, más 6%. Por lo tanto, la pasada es normal que aplanara más y se está al final el mercado dirigiendo hacia esa estabilización que habíamos comentado que debería producirse entre finales de marzo y principios de abril para consolidar durante abril esa estabilización y luego ir rebotando. Incluso yo creo que tiene más ganas de rebotar de lo que parece porque hay días que ya son buenos sin ser excesivos. Lo que es malo es que un día tengamos bolsas más 8% y otro día tengamos bolsas menos 10%. Esto es una cosa que está fuera de toda normalidad y lo bueno es que vayamos viendo ya sesiones en las que las bolsas dudan si rebotar, al final consiguen rebotar o no lo consiguen, pero las caídas son de unos y pico, dos y pico, y esto es mucho más sano porque va bajando poquito a poco la volatilidad y se van centrando los activos que actúan como refugio. Pues el yen, el oro, tenemos cierto lío en el petróleo, pero tiene más un componente político que otra cosa. Y luego los bonos, el mercado de bonos se ha arreglado, ya todas las TIRES, todas las rentabilidades de mercado de los bonos soberanos europeos están por debajo del 2%, incluso la de los bonos griegos, y el bono italiano está al 1,5%, ¿no? O sea que incluso los bonos que son de menor calidad en la eurozona están volviendo, no diría yo a la normalidad, porque esto todavía es muy pronto, pero se están reconduciendo poco a poco hacia una situación menos anómala. Y una vez estabilizado el mercado de bonos y sin que haya mucho ruido en los activos refugio, pues vamos viendo cómo las bolsas se estabilizan, ¿eh? Y yo creo que van a ir recuperando poco a poco. Lo malo es que esta semana que tenemos ahora por delante es la semana de Estados Unidos, en la que vamos a ver cómo impacta sobre el mercado americano el que les llegue realmente allí el virus y las cifras malas, porque han vivido un poco de espaldas a esto durante cierto tiempo, ¿no? De manera que yo creo que esta semana es muy importante. Volvemos a tener una referencia clave que es el paro semanal del jueves, porque habitualmente no se mira no se mira mucho este indicador de paro o desempleo, porque es muy rabioso, es de la última semana que ha sucedido, ¿no? Pero ahora es mucho más importante precisamente por eso, porque nos da una información muy reciente. La semana pasada fue 6,65 millones de parados más, es una barbaridad histórica. Y esta semana, pues imagino que será una cifra que es una incógnita, pero será también muy mala. Lo bueno es que el mercado americano lo que hace es interpretar esto positivamente, porque cada vez que hay un dato malo por el frente macro, sobre todo si es de empleo, lo que piensa es que ante este dato tan pésimo, va a haber muchos más estímulos, más rápido y más potentes, ¿no? Y por eso al final las bolsas aguantan muy bien, incluso rebotan, ¿no? Esta semana, como digo, va a ser fundamental. Otra vez el paro semanal del jueves, cómo van saliendo los indicadores, cualquiera que esté relacionado con empleo. Y hay dos o tres eventos. Uno es el martes, la reunión del grupo en la eurozona para ver si hay un paquete para el empleo o no, que yo soy un poco escéptico con respecto a esto. El miércoles hay actas de la FED del día 18 de marzo. Vamos a ver el contenido y sobre qué discutieron y qué tono adoptaron. Nos puede dar alguna información sobre lo preocupados que estén. Y el jueves, pues tenemos el índice de confianza de la Universidad de Michigan, que es un indicador de confianza ya de abril, por lo tanto es muy importante, y que se espera retroceda hasta 82 puntos desde 89,1, pero que yo creo va a salir mucho peor, ¿no? Y con todo esto, ¿qué pensar? Bueno, pues que es una semana de impacto sobre el mercado americano, que si esta semana el mercado americano aguanta bien, y para mí aguantar bien es que haga en neto semana un menos 2% en Nueva York, por ejemplo, yo creo que habremos superado la peor semana de mercado. Porque a partir de ahí ya los datos, las cifras de derivadas del virus en Estados Unidos, yo creo que van a ser menos malas y la situación se va a ir reconduciendo ya de manera definitiva. Muchas gracias.